as well. I need to help me. El mito es palabra, es oralidad, es historia primordial. En él se condensan la filosofía, la religión y el arte, y una fuente arcaica del saber. Cuando los hombres griegos comenzaron a hacerse preguntas sobre el funcionamiento de su mundo, crearon a los dioses a imagen y semejanza de sus propias pasiones. El mito es tradición poética oral. Es memoria que hace presente lo ausente. Se lo llamó el dios que amontona las nubes. Fue el dios de la luz, del rayo y de los cielos. Un dios providencial que dispensaba bienes y males según su propio criterio. Él era Zeus, el tronante. Zeus es el más importante de todos los dioses del Olimpo. Es el padre de los dioses. Es el padre de los dioses y es también el padre de los hombres. Zeus era hijo de Cronos y de la titánide Rea. Los titanes eran unos dioses hijos de la primera pareja divina, Urano y Gea. Y Cronos, durante su vida mítica, recibe un encargo por parte de su madre de vengarse de su padre Urano, porque Urano le estaba infligiendo dolor y sufrimiento. Cronos cumple con el encargo de su madre, desplaza a su padre Urano y logra establecerse como dios principal. Durante su vida, sin embargo, Cronos recibe una advertencia. Sus divinos padres, Urano y Gea, le envían un oráculo. El oráculo aseguraba que Cronos también sería derrocado por su propia descendencia. Para evitar que se cumpliera el vaticinio, la profecía, Cronos, y este es un momento muy famoso de la mitología y en relación a Zeus, Cronos toma como decisión, para evitar que alguno de sus hijos lo derroque, comer a sus hijos, ni bien nacen. Su esposa, la titánide Rea, finalmente se cansa de esta actitud, digamos, asesina por parte de Cronos, y a partir del engaño, logra salvar a su último hijo, que es Zeus. En una noche oscura, dio Rea a luz a Zeus y rápidamente lo ocultó para que su padre, Crono, no se lo devorase como había hecho con sus otros hijos. Lo ocultó en una caverna, en una cueva. Según cuenta la mitología, se
cuando Cronos va a buscar al niño para comérselo, como había hecho con el resto de los dioses olímpicos, automáticamente le da una piedra envuelta en un pañal y Cronos se devora esa piedra. Así fue que Zeus creció en aquel escondite, rodeado de cantos y danzas que hacían que el dios Cronos, que el titán, no escuche los llantos del bebé ni luego los gritos más desbordados de su hijo. Y a la edad viril comenzó aquella famosa guerra que por un lado va a tener a los dioses del Olimpo y por otro lado va a tener a los titanes. En secreto, el niño fue criado en la isla de Creta por un personaje mítico, la ninfa cabra Amaltea, que lo alimentó con su leche. Según el mito, al morir Amaltea, Zeus fabricó una armadura con su piel, conocida con el nombre de Égida. Cuando llegó a su edad viril, Zeus estaba listo para cumplir la profecía. ¿Cómo vence él a Cronos? Lo primero que tenemos que entender es que hay una ayuda de Metis, es decir, de la prudencia, que le da un elemento para una pócima, digamos, para darle a Cronos. Esto es importante porque va a ser justamente Metis con quien Zeus después se va a unir y surge Atenea, toda armada. Zeus no puede esperar más. La pócima de Metis lo ayuda a abrir el estómago de su padre y así rescata a sus hermanos devorados que aún estaban vivos. Sin embargo, para destronar completamente a Cronos, Zeus debe ir más allá. Debe desatar una guerra contra sus tíos, los titanes. Pero no está solo. Cuenta con el apoyo de sus hermanos. La batalla se denomina Titanomaquia. Y en ella Zeus ya puede estrenar su égida. Los titanes son derrotados, son condenados a distintos castigos. Cronos es enviado para vivir en la oscuridad, en los confines de la Tierra. El castigo más famoso que seguramente todos recordamos es el que se dio sobre el titán Atlas, que fue condenado a soportar eternamente el peso del cielo sobre sus hombros. Zeus entonces es un dios que en un punto va estableciendo orden. Lo primero que hace, justamente cuando termina de vencer los titanes, que es una guerra tremenda de 10 años, relatada sobre todo por Hesíodo, en la Teogonía, establece un orden y divide entonces en el mar para Poseidón, el mundo inferior para Hades, el firmamento para él, y el Olimpo y la Tierra compartido por todos. En realidad es un dios que ordena. Zeus, a través de esa victoria,
en la titanomaquía contra Cronos y los otros titanes, se convierte en el dios fundamental. Nace como monarca máximo del universo. Es el nacimiento de Zeus como el dios que preside la familia de los 12 dioses olímpicos. Zeus ha destronado a su padre, Cronos, del mismo modo que Cronos ha vencido a su propio padre, Urano. El mito de Zeus, dentro de lo que es el psiquismo humano, representa la imagen del padre, ¿sí? O sea, el poder destronar al padre, que es algo que en todo momento, desde que un chico nace, se enfrenta con eso, ¿no? Porque la imagen del padre siempre se tiende a idealizar. Entonces hay un momento donde uno tiene que decidir destronar a su padre interno. Zeus gobierna el mundo de los dioses y de los mortales e intenta hacerlo con generosidad y justicia. Su obsesión es mantener el orden y el equilibrio, así como el estricto cumplimiento de las jerarquías. Este destronar a su padre implica, después de destronarlo, poder reinar la propia vida de uno, ¿sí? Después tener la capacidad de decisión de desterrarse para dejar que sus hijos ocupen ese lugar, ¿no? Lo cual implica todo un proceso de muerte y resurrección. Ahora, esto se da permanentemente en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Todo el tiempo estamos viviendo procesos de este tipo. Zeus, como dios gobernante máximo del universo, en principio ejerce su poder desde un lugar que en principio es un lugar geográfico, ubicable, que es el Monte Olimpo. En un proceso posterior, el Olimpo se convierte en un lugar ideal, en un lugar simbólico, espiritual, más que en un sitio geográfico. Creo que hay una correspondencia entre cómo se ordena el Olimpo y cómo se ordena la jerarquía de los hombres en la Tierra. No me puedo dejar de imaginar que no es más que una justificación del orden civil, justamente que Zeus represente lo máximo de ese orden, la justicia, la dique, el orden social establecido en el Olimpo, y que haya un dios de los dioses, justifica que en la Tierra haya un soberano, un solo soberano. Los dioses que habitualmente se asimilan al Olimpo, que son en un punto variables, son todos hermanos de Zeus, pero que él ayudó a liberar, o hijos de él. Y por eso es el padre de dioses y hombres, es el que establece el orden. Para la antigüedad, sobre todo, esos dioses olímpicos, los hermanos de Zeus, vienen a representar lo que eran los aristoi, que era la famosa aristocracia. Es una élite reducida del pueblo, que son los que van a participar a partir de la segunda generación en la política. Y si uno piensa que después los dioses menores se desplazan hacia las montañas y que ya no ocupan el lugar del Olimpo, uno podría pensar en los comerciantes griegos, que si bien no pertenecen a la aristocracia, tienen una relevancia dentro del sistema. Y si uno sigue bajando en esa pirámide que se forma desde el Olimpo, en la estructura del poder político del Olimpo, de esa estructura metafísica, también se la va a encontrar de la misma manera en la Tierra. Los últimos serían los hombres en el Olimpo, y los últimos en la pirámide terrenal serían los esclavos. Well, I didn't help me.
Para que Zeus garantice la justicia, debe mantenerse imparcial. Es el dios que toma decisiones finales ante conflictos entre hombres o dioses. La imparcialidad busca velar por la justicia. El poder de Zeus no solo se manifiesta en sus decisiones políticas, también puede verse en el modo en que se relaciona con las mujeres. Ahora, su conducta marca un giro respecto de su propia historia. Zeus no va a comerse a su hijo, pero sí a su primera esposa. Metis era una diosa que se caracterizaba por la prudencia. Así como Cronos antes había recibido la advertencia que se cuidara de su descendencia, ahora esto le ocurre a Zeus. También recibe ese oráculo que le advierte sobre el peligro de ser derrocado por alguno de sus hijos. Cronos buscaba evitar este peligro inexorable, en realidad, comiendo a sus vástagos, a su descendencia. Zeus opta por otra estrategia más radical, que es directamente tragar, comer e engullir a la diosa Metis. Siempre el lugar de poder no es para todos, es para uno. Entonces, esto del dios que se devora a sus propios hijos, tiene que ver con el temor a perder el poder. O sea, no necesariamente tiene que ser un dios malo, pero sí existe el temor a perder el poder. Cuando un dios, ¿sí?, o un rey real de carne y hueso, un humano, lo podemos ver en distintos momentos de la historia, ¿sí?, corre riesgo de ser destronado, recurre a diferentes recursos para evitar que ocurra eso. Esto de devorarse a los hijos, ¿sí?, lo que está representando es la lucha por el poder, o sea, un recurso para evitar perder el poder. No fue Metis la única mujer que sucumbió ante Zeus. Era la legítima esposa del dios supremo. No fue devorada por su esposo, pero sufrió de todas maneras. El problema de Hera era su marido. Su marido era sumamente infiel. Su marido se enamoraba de cuanta diosa y cuanta mortal se le ponía por delante. Era enloquecida de celos y en esa locura era capaz de hacer cualquier cosa. Quería matar no solo a las mujeres de las que Zeus enloquecía, sino también a los hijos que Zeus tenía con ellas. Hércules nace de la relación de Zeus con una mortal llamada Alcmena. La historia cuenta que Anfitrión, que era el esposo de Alcmena, se había ido a una batalla, ¿sí?, y entonces en ese momento Zeus, transformado, ¿sí?, en Anfitrión,
tiene relaciones con Alcmena y de ahí nace Hércules. La diosa Hera manda a matar a Heracles desde que es un bebé. Le envía dos serpientes a la cuna para que lo maten. Y bueno, y Heracles, claro, era Heracles, ¿no? Agarra cada serpiente con una manito y las estrangula las dos. Hércules, el hijo ilegítimo de Zeus, no será un dios si no supera las 12 pruebas que Hera le impone. Hércules, para llegar a ser un dios, tiene que cumplir con los 12 trabajos, ¿sí?, ordenados por Hera. Si Hércules cumplía 11 y en el número 12 fallaba, no llegaba a ser un dios. Y a nosotros, en nuestra vida, en lo cotidiano, nos pasa lo mismo, ¿sí? Es como que necesitamos la completud. Y el psiquismo, como lo planteó Jung en su momento, es un sistema que tiende a la autorregulación, o sea, hacia el mejor equilibrio posible, ¿sí? Y esto es en relación a la tendencia a que las cosas sean casi perfectas, ¿sí?, para sentirnos bien con nosotros mismos. Hércules o Heracles no siente la tarea que le impone Hera como un castigo, sino como un regalo. Pero lo interesante acá, más allá de la descripción histórica que uno puede hacer de las pruebas como relato, ¿sí?, es que estas pruebas describen lo que Jung llamó proceso de individuación, ¿sí? El proceso de individuación es un proceso de singularización. Es lo que hace que cada uno de nosotros sea lo que es. El planteo es que nosotros nacemos como seres colectivos, ¿sí?, y después nos vamos singularizando. Cada uno se va transformando en lo que es. Una de las características más comentadas de Zeus es su virilidad y su hombría. Permanentemente engaña a su esposa Hera, permanentemente trata de mantener relaciones, sea con ninfas, sea con mortales. Es básicamente un orden político. Quiere decir que cuando Zeus decide engañar a Hera con alguna de esas mujeres, o ninfas, o semidiosas, lo está haciendo con un fin concreto que tiene que ver con la justicia y con lo que se va a engendrar dentro del orden cósmico. No hay azar en Zeus, no hay tampoco nada que no esté dentro de esa connotación de la justicia. Zeus se caracteriza por portar un rayo. El rayo actúa como un arma, le fue forjada por los cíclopes, unos famosos personajes que se dedican a la metalurgia, a la herrería en un mundo subterráneo, los famosos personajes que tienen un solo ojo en la frente, y a través de esa arma del rayo, Zeus, desde el cielo, ejerce justicia. El mito nunca es una mentira. El mito rechaza las formas accidentales de la vida y busca establecer un orden ético y moral. Además, lo mítico propone la necesidad de perfeccionar las conductas colectivas e individuales. En un antiguo fragmento de una obra perdida de Esquilo, Las Elíadas, leemos: Zeus es el éter, Zeus es la tierra,
Zeus es el cielo. Sí, Zeus es todo lo que está por encima de todo. Zeus.